esperaba tu llegada, mi linda nietecita, y rogando al Señor de Luren que no te pase nada. Y fue así que llegaste a este mundo, mi nietecita, mi angelito adorado. La emoción en mi corazón no deja de existir, porque nacía mi nieta bonita. Bienvenido a este mundo, corazoncito, toda tu familia llora de alegría. Bienvenido, mi lindo angelito, bienvenida, mi linda princesa. Hoy es tu cumpleaños, qué orgulloso estoy de ti. Celebremos este día con toda la alegría. Mi linda nietecita, mi angelito adorado, dueña de todo mi amor. La emoción en mi corazón no deja de existir, porque nació mi niña. Tu familia llora de alegría. Bienvenido, mi lindo angelito. Bienvenida, mi linda princesita. Bienvenido, mi lindo angelito. Bienvenida, Micaela Isa. Bueno, la misa es igual, la costumbre es igual que en Lima, igual, casi lo mismo. Ya yo tengo, por ejemplo, por decir el colegio donde yo sé. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra la puertita, si no vamos a respetar. Queridos papás, ¿qué es la mente de la Católica? El sacramento de él. Al pedir el bautismo para su hija, sabe que están obligados a educarla en la fe, para que esa niña, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres en esta tarea? Yo, como ministro del sacramento del bautismo, acepto para que caiga
sean bautizados. ¿De acuerdo? Me voy a acercar a ella y voy a acercar a la cruz de la fe. Una vez que se define yo, la mamá, el papá, la madrina, y a mí me importa lo que el padre dice. ¿De acuerdo? Taísa Meneses Borja, yo te recibo en la Iglesia Católica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, también el papá, ahora la madrina, el padrino. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Amén. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No tengan miedo, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Tomen asiento un momentito, por favor. El Señor Marco Alberto Meneses San Miguel, la señora Danisa Martín de Borda Cabrejos, el padrino David Manuel y la madrina Carolina Beatriz. ¿Está bien? ¿Correcto? Les agradezco a los papás que llegan a la parroquia. Creo que ya le bautizamos. Y aquí el lado, ¿verdad? Los felicito a ustedes por traer a su hija a esta parroquia para que podamos. ¿Con lo bautizamos directo? Sí. ¿Sí? ¿Lo bautizamos directo? Ok, nos vamos a poner de pie. Vengan por acá. Vamos a ver. Bendice, Señor, esta agua. En tu nombre soy yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de que pueda bautizar a su hija, es necesario renunciar a todo aquello que nos pueda alejar del amor de Dios. Les pregunto, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? ¿Cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les pregunto a los papás y padrinos, ¿quieren, por tanto, que su hija sea bautizada en la fe de la Iglesia que todos juntos acaban de profesar? Muy bien. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agüita, agüita, agüita. Listo, ya está. Pasa.
agüita? Se me mira en unos ocasos. Tai tai sa menese porta, yo triunfo con esa sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tai kai tai tai sa. Hoy eres de Cristo, crece santo. Un aplauso para ella, ya está bautizada. Recibe la luz de Cristo, reciba la luz de Cristo, recibe la luz de Cristo, reciba la luz de Cristo. Son casados ustedes. Recibí mi esposo, recibí. ¿A cuándo el anillo? Si quieren, yo me comprometo a. Gratis, y les pongo la misma chela gratis. Reciban la luz de Cristo. Es saludable recibir a Cristo en nuestras vidas, y esta niña está recibiendo justamente a Dios gracias a los papás y a los padres. Yo los aconsejo, nunca se separen de Dios, nunca se olviden de Dios. Hay gente que dice: Padre, no tengo tiempo. Para Dios siempre hay tiempo. Entonces dan todo el esfuerzo, el sacrificio de siempre venir a misa, de poder tener una vida cristiana digna, alabre de los padres y los santos. ¿De acuerdo? Vamos a rezar por esta niña que hoy ha sido bautizada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Apaguen sus velitas. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira nuestra fe. Y conforme a tu palabra, concédenos tu paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Pueden darles un abrazo de paz entre ustedes. ¡Felicidades! Oremos. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga a esa niña para que siempre y en todo lugar sea hija tuya, y conceda la abundancia de su paz a todos los aquí presentes, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Este bautismo ha terminado. Podemos quedarnos en paz. Felicidades. Gracias, hermano.
Si deseas tomarse una foto con la niña, pues con la foto. A ver, venga, la nueva. Gracias, amigo. ¿Dónde hay este Marcos acostado? Es una foto con Pastor. Rosana. Rosana, ven, pide. Ella se bota, pa. Pues más criada es de colorado, ¿no? Mira, mira. Thank you.
contento, don Avisaíl, con el oficio y día de su nieto. Sí, efectivamente, estoy contento. Y pues se está cumpliendo uno más de la ley de la religión cristiana, la ley de Dios. Muy contento por eso. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Felicidades, Avisaíl. Realmente es un orgullo, una satisfacción de que la pequeña pues haya recibido la bendición de Papá Dios, ¿no? Sí, estoy contento porque ella pertenece a la religión, de, como usted dice, señor Johnny Bolero, de Papá Dios. Por eso estoy contento por ese acto que se ha realizado. Okay. Ok, felicidades, gracias, felicidades, gracias. Felicidades. Gracias. ¿Para qué vinieron? ¡Música! Prometo que sacamos los frescos, ¿ok? Más atrás, muchachos, más atrás. ¡Ojo, que también tienen que bailar, ¿ah? ¡Música! Que naciera bien y si era posible que naciera en medio de octubre, y así fue. Esperamos su llegada con tanto amor, con tanto cariño. Un saludo muy especial para Chato Rivas, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Chato, te felicito. Y como le seguía contando la historia, nació la bebé, cae la Isa, así mismo, toda la familia lloró, toda la familia lágrimas se barrían, y este accionar
concierto, lo llevé a hacer una composición con todo lo que pasó. Lo que pasó lo llevé a una letra conforme con el marco musical de Valle, ¿no? Y un agradecimiento especial para mi hijo Manuel, quien hizo los arreglos musicales de esta canción. Y con el permiso de ustedes, yo quiero dedicársela a mi nieta. Maestro, usted dirá. ¿Ya? A ver, maestro, suelte. Por favor, a ver, mi madrina,
el señor Meneses y su esposa también, a petición, por acá nos están dando. Vamos a hacer un marco humano sensacional para hacer uso de la palabra. A ver, señoras y señores, una sorpresa para mí. Hemos estado nosotros desde muy temprano grabando un entrevista, reportaje a la mejor agrupación musical como es los amigos de Mariachi Azteca. De la misma, Abisaí creyó por conveniente invitarnos para nosotros ser uno más que engalanemos este compromiso de bautizo. Primero, vamos a empezar por acá, para luego hablar con los padrinos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿su nombre es usted? ¿Lo han escuchado? ¿Perdón? Marco Antonio Meneses Vigido. Marco Antonio, ¿qué le puede decir tú? El abuelo, ¿está bien? ¿Pero qué le puede decir tú a la pequeña que hoy ha llegado, cae al altar y se vuelve una católica más por todos los lados donde se le mire? Lo escuchamos a usted. Vengan los aplausos para el abuelo también, ¿eh? ¿Sí? Primero que todo, yo quiero darle gracias a nuestro señor de Lure por permitirnos estar a todos acá presentes en un evento tan importante como es el primer anillo y el bautizo de nuestra nieta en el país. Nosotros nos sentimos realmente muy contentos, muy complacidos de que nuestra pequeña, nuestra linda princesita, ya sea una cristiana más, ¿no? Yo quiero manifestarle a los padrinos, a David, a su esposa, que ahora el lazo que los une con nuestros hijos se fortalezca. Ya son ustedes, son mucho más que cuñados o cuñadas. Ahora ese lazo de bautismo es un lazo más fuerte, ¿no? Yo quiero pedirles a ustedes que sobre todo prime la unidad familiar en ustedes. Muy contento por este momento y muchísimas gracias a todos. Y las manitos arriba, que suena. Vengo los aplausos. Un gusto saludar a la señora. ¿Qué tal? Yo me llamo Sonny Bolero, su nombre es, ¿cuál es? Victoria Samuel. El motivo de su presencia aquí, ¿cuál es, por favor? Cuéntame. Bueno, yo soy la abuela de CAE, padre de Marco Meneses, y quiero dedicarle todo el amor a mi nieta, la unidad de Federica y Marco. Y felicitar a los padrinos. Ya ellos van a ser sus segundos padres de CAE. Y les deseo todo lo mejor y todas las bendiciones para toda la familia. Gracias. Gracias. Y las manitos arriba. Vamos por los padrinos. Vamos nosotros por los padrinos. La dama primero, padrino, ¿ok? ¿Cuál es su nombre? ¿En qué país? Perú. Ok, ¿cómo te sientes que te hayan elegido, que te hayan tocado tu puerta de una manera muy sencilla, comedido, y te hayan dicho, ¿sabes qué? Quiero que tú seas la segunda madre para este angelito de Dios. Tu palabra de agradecimiento para tus familiares, para tus familiares también, para el amigo que apadrina y para todo este público maravilloso que quiere escucharte. Los aplausos para la madrina, por favor. El local, la orquesta, todo, es porque usted está apadrinando esta noche. Me parece muy bien, el hombre de la billetera, ¿ah? El hombre de la chequera, los gastos y todo. ¿Ah? Perdón. Mentira, ¿eh? No lo voy a pagar. Ahí está. No le van a pagar a la orquesta, me parece muy bien. Los aplausos para el padrino, que fue. Yo no dice nada, ya. Bueno, como dice mi esposa, estamos agradecidos por habernos escogido, ¿no? Y darnos esa confianza a Daniel y Marco sobre la bebé. Y como dice el papá, su papá también va a haber un lazo más fuerte. Tenemos que estar con ella para lo que necesite.
y cuenta con todo nuestro apoyo. Venga, qué bueno, un aplauso para el padrino. Y en la provincia de Pisco, cuna de la bandera Puerta de la Libertad, hay un personaje que se está marqueteando en radio y televisión, y el público lo ovaciona, lo quiere, y muchas veces él ha estado ahí. Ustedes no lo han preguntado, no lo sabían, entérense de que la primicia de este tema va a sonar a partir del día lunes. Estoy refiriendo al huracán del bolero, el sentimiento hecho canción, el romántico del sur, a Isaí Borda, en pantallas pequeñas, en diferentes canales de televisión se muestra. Y eso es un orgullo que a través de este personaje, Marcona se siente en toda la región. Los aplausos para el padrino de María Máximo Pérez Calderón de la Banda de Simocurso y de la Románica, a Isaí Borda del Perú. Gracias, Johnny. Sí, efectivamente, de un momento a otro mi música comenzó a sonar en Pisco. Gracias a Noti Music, ahora Disparo de Amor, está ocupando el primer puesto en Pisco, después que me grabó hace 5 años, ahora está sonando. Y la primicia del disco de mi nieto también sonó ayer en Noti Music, sonó la primicia de Calle, porque ese tema ya está grabado. Los arreglos han sido de Manuel Borda, mi hijo, quien pide un aplauso para el trompetista de la Manuel Cisatega, director musical. Y todo ese tema lo va a registrar con el nombre de no mío. Ese tema va a ser registrado con el nombre de Thais, Cae Thaisa Menezes Borda. Ella va a ser registrada con ese nombre, con ese tema. Y de verdad, solamente quedar y recordar algunas palabras de mi madre que me decía: hijo, cuando tengas tus hijos, procura que tus hijos sean compadres con tus hermanos, tus cuñadas o tus nueras sean comadres con tus otras nueras, porque muchos padrinos bautizan, festejan y de un momento a otro se van, pero cuando son hermanos y son compadres, ya la cosa es otra. Es una idea antigua, pero más vale que entre hermanos sean compadres, con todo el respeto y todo el cariño que ellos entienden. Solamente agradecer a Mario Pérez Calderón, canal de Univisión de Pisco, por esta referencia y haber averiguado sobre la trayectoria histórica de Isaí Borda, y por ahí encontraron que también tenemos a los mariachis aztecas y ellos han venido desde Pisco, no entrevistar a Isaí, sino han venido a entrevistar a los mariachis aztecas, como la entrevista y el documental se llevó en la tarde. Todos han declarado, todos los mariachis, y de verdad se toparon con mi líder, el bautizo de mi nieta, y fueron invitados de honor. Yo no quiero pedir un fuerte aplauso para mí, sino quiero pedir un fuerte aplauso para Mario Pérez Calderón, del canal de la Univisión de Pisco, y Johnny Boleros, de Mago Music de Pisco. Gracias a Isaí Borda, estamos improvisando nosotros, trayectoria más de 27 años. No me han dado una relación, pero utilizamos el plan B. Yo no quiero hacerle hablar a la señora, es mi madrina. ¿Ah? Mi madrina, Susy Cabrejos Alarcón. Yo quiero que ustedes, a ver, si hay gentita, inteligente, respetuosa aquí. Susy, yo no te voy a presentar. Le voy a preguntar al público si quieres que tú hables. ¿Quieres que hable Susy, sí o no? No los escucho, ¿qué pasa? No hay cariño, no hay amor en esta casa. Pregunto una vez más, ¿quieren que hable Susy, sí o no? ¿Público va Susy? Susy, el público te quiere. Por favor, yo no te quiero hablar. Y quiero hacerte hablar. El público es el que manda. A ellos, a los señores, a los padrinos y al señor del huracán, su palabra para todos ellos. Los aplausos para mi madrina. La jerarquía manda que muchas veces un papel firmado para alguno vale,
Pero a la antigua me enseñaron mis ancestros que la palabra de un hombre, a través de estrecharse, es señal mutuo y el respeto a la antigua. Por eso, en el presente, están pasando muchas cosas porque no aplicamos los valores. Y a mí me enseñaron que el agarrar y decir, compadre, hasta que la muerte nos separe. Hoy 5 de octubre, celebrando el cumpleaños, celebrando el bautizo, por favor, no hay un brinde de honor, pero que quede sellado para la eternidad. ¿Pueden darse la mano como señal de respeto para toda la vida? Adelante ustedes, por favor. Los aplausos para ellos. Evallé, el resto es tuyo, hermano. Gracias. El resto de Manuelito Bordas. Vamos a firmar por acá, por favor, también a los muchachos. Aquí está lo mejor del alto repertorio en el escenario, el gran Vladimir Stolichi. Suena, 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 maestro. Suena mi cumbia y ahora viene la sabrosura. Suena así, señor. ¡Vacilado! Ay, primo Orlando, quiero amanecer con mi gente bailando.
¡Llévense a la gente más alegre! ¡Olvídense de allá! ¡Es lo que hay! ¡Mándame el mundo! ¡Para que nos baile! ¡Para el mundo! ¡El escenario! ¡Los sensacionales! ¡Olvídense de allá!
Producciones Johnny Boleros.